Hola, ¿cómo están? Me alegra muchísimo, muchísimo verlas. En esta ocasión voy a traerles lo que ha sido como un tipo haul de varias cosillas que he comprado, porque iré de que hay cosas bastante interesantes y que les quería avisar para que en caso que ustedes, ya sea que si están viviendo en otro país y lo ven, entonces que lo compren. Y en el caso de nosotros acá que vivimos en Costa Rica, entonces yo les voy a decir en dónde lo pueden ir a comprar. Voy a mandar saludos. Al fin, al fin, al fin, al fin pude ponerme al día. O sea, acabo de revisar todos los videos que he sacado, o sea, todos los videos que subí. O hay gente que, o sea, la verdad ha sido tan, tan especial conmigo y yo dije, no, ahora sí. Voy a ponerme a decir con nombres y todo a todas ustedes y a contestar ciertas preguntillas. Entonces, primero, los saludos para Denny U. Denny U, hola, ¿cómo? Bueno, yo sé que no se nos llama Denny U, pero para que usted me entienda y diga, ah, mira, soy yo. Muchísimo gusto en conocerla. Usted es otra de las ticas que ya voy encontrando y de verdad, más bien, yo deseo que podamos algún día todas las ticas que hacemos videos y todo, que nos podamos reunir, a mí me encantaría. Sora Álvarez, hace poquito como, yo siento que la conocí. Es que yo sé que ha sido todo como por comentarios, pero no sé, cuando uno comienza a hablar y todo, como que uno ya siente que las conoce. Por eso yo la verdad, yo como que les hablo con más confianza, pero es porque yo quiero mantener una relación así con ustedes. Y siempre me dices como, Duan, ¿por qué no pone? No, no me dice así, pero siempre me dice como que ponga la lista de los productos que está enseñando o en dónde los podemos conseguir, de dónde los compró. Y siempre, siempre se me olvida. Lisa de México, toda linda, ella hace mucho tiempo me ha dicho como mándame saludos, pero no, no había podido. Entonces ahora sí, mis saludos y de verdad, de hecho, ustedes saben, mi mamá se llama Luisa. Entonces yo como que me recordé de mi mamá. A Dani Ekio, ella hace, yo siento que hace bastante tiempo que yo te conozco. Ya varias veces hemos hablado por comentarios y así. Y, ay, oh, ustedes como todo. Aparte que es demasiado linda física, es como demasiado egio. Amy Quesada, al pizza. A usted no sé por qué no le puedo responder. O sea, no me sale la opción de responder. Entonces no le puedo responder los comentarios. Igual que a Betsy. También no te puedo contestar los mensajes, Amy, pero yo los estoy leyendo y de hecho lo único que yo puedo hacer cuando no puedo responder algún comentario en YouTube, lo que hago es ponerle like. Vania Mora, porque usted es tan linda, o sea, ha compartido videos en su propio perfil y todo, pero significa mucho para mí que usted comparta mi video. A Patty, vea. Cuando yo leí su comentario, al principio me quedé como, ella me estaba aconsejando qué tipo de tinte debería de ponerme en el cabello. O sea, me hizo el consejo. O sea, eso fue un consejo completo. Y nada más les quiero decir que va a haber algún cambio. Va a haber algún cambio y ya me voy a poder así deshacer de mi pelo. No, mentira. No, no, no deshacer, pero es que yo estaba como brilla en mi pelo. Entonces, como. Entonces, usted no sabe qué tan bien me sentó su comentario. Ustedes me están sugiriendo que le hiciera un video sobre cuidado de la piel. Muy pronto les voy a llevar el video y quiero hacerlo así como bien, 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 porque es algo muy delicado. Stephanie Álvarez, estas sugerencias sobre hacer un video de diferentes outfits o diferentes atuendos. Isa Córdoba. Bueno, yo te voy a decir Isa, porque no sé si se llama Isabel o. Desde hace bastante tiempo también me he estado mensajeando contigo y para mí eres alguien muy, 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 muy especial. Yo trato de comentarte, de responderte, pero la verdad a veces se queda corto lo tan linda que es usted conmigo. Y aparte, usted está demasiado linda, así como su foto y todo es como, ay, mira, mucha linda. Quería de verdad mandarle muchos saludos y decirte como en persona que para mí significa muchísimo todos sus comentarios, todas sus ideas, realmente con lo que es el haul. Okay, hice varias cosillas, varias compras, varios hallazgos, lo que son las brochas que me compré. De hecho, hoy fui al mall y ahí me encontré varias, ahí me encontré una brocha, esta fue la primera, bueno, esta es la más reciente que me compré, de Cala, ¿saben? Es de doble, 3750 colones. Esta cajita. Lo siguiente que me había comprado era estos dos brochitas.
Esta brochita es una brochita como más densa, no sé si ustedes lo pueden ver. Canta de doble cerdo, no, doble hebra, doble pelito. Y es como en ángulo, ¿lo ven? Ah, oh, me encanta, me encanta. Luego me compré esta el mismo día. ¿Lo ven? Es igual, es de doble hebra o doble cerda o doble perito. Y me gusta un montón, es en ángulo también, como ven. 314 y esta es el número 302. Estaba utilizando pestañas postizas para salir en público y para mí ha sido como tan distinto. Pagué menos, verás qué interesante porque estaban vendiendo pestañas postizas muy, muy, muy barata. Me compré estas. ¿Las ven? Vean qué bonitas, son muy así como muy dramáticas. Me gustó. O sea, esto fue como que $2, 995 colores. Me compré, pero ya las intenté usar. Son estas. No sé si ustedes saben que cuando ustedes busquen estas que son pestañas postizas pero separadas, son muy caras. Y a estas también las encontré. Todas las pestañas que están vendiendo ahora ahí valen 995 colores. Compré tres cosas en un kiosquito que está en Mont Saint Pedro, primer piso. Queda del lado de una tienda de mascotas en el primer piso. No sé si lo conocen. Del lado del fondo, 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 fondo. Hay una tienda que la maneja una asiática y venden bolsos lindísimos. Ustedes, fijo, han tenido que llamarle la atención esa tienda. Es una tienda esquinerita y luego de eso ya está al fondo lo que es la tienda de mascotas. La tienda, o sea, el kiosquito que está aquí, justo al frente de esta tienda esquinera, ahí es donde yo los compré. Compré este labial. Se siente como, no se siente como los labios como muy secos o deshidratados. No es mate, pero es súper bonito. En el color Little Red Dress. Y voy a aplicármelo rápidamente. O sea, nada más le hice una pasada y yo no sé, siempre me la echo ahí. Ok, ¿y lo ven? ¡Qué bonito! Está súper bonito. Vale 2500 colores. Goma para pestañas. Esta la están vendiendo en ese mismo kiosquito. Y es una marca como muy diferente, no la había escuchado. Pero lo que me encanta es que es en brochita. Es a prueba de agua, de sudor. Me costó 3000 colores. Este es de la marca RK by Kiss. ¿Lo ven? Que es lo que me llamó mucho la atención de este labial en especial, aparte del empaque, vean qué bonito esta parte, está súper bonito. Me llamó mucho por la atención, digamos, ustedes saben que hay muchas marcas de cosméticos que uno no, como que no confía tanto. Negro, yo qué bonito sería compararlo con el de LA Girl, que yo les había puesto una imagen en Instagram y yo comentándoles porque la verdad no, siempre quise un labial negro. Pero no me había animado. Y ¿dónde está? Aquí está. Y el de LA Girl se llama Dreamer. Y yo dije, voy a ver si los puedo comparar. Estaría más bonito. Y ahí comenzar a experimentar, ¿no? Con labiales. Los dos son negros. Pero, ¿cuál es el problema? Vean. Les voy a enseñar rápidamente. Si yo me paso el de LA Girl, vea qué pigmentado está. Ahora, vean si me pongo este. Ay. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Esa sí no les recomiendo que los compren. Un bronzer. Yo no sé por qué yo lo veo más como un polvo para contornear. Pero aquí dice bronzer. Es de Clean Color. ¿Lo ven? Y me encanta. Ustedes saben que me gusta mucho el animal print y me encanta el empaque. Vichy Mate. Me encanta porque tiene mucha variedad. Entonces, si usted es una piel oscurita, va a encontrar. Y si es una piel clarita, hay uno más clarito. No lo he probado, de hecho, o sea, recién lo abrí porque yo quería verlo. Y lo que hice fue nada más hacerle así. ¿Lo ven? Pero vea qué bonito. Está muy bien pigmentado. Y tiene, hay dos estilos, digamos, dos estilos. Este que es en mate y el otro que es en shimmer o brillito. El corrector es el de Maybelline, es el Fit Me. Ese es el número 20, sand o arena. Ah, este me costó 6805 colones. ¿Lo ven? Ay, ay, es que no me lo puedo aplicar bien. Bueno, aquí está. Y
se difumina muy rápido. Compré también, este es una sombra muy famosa, es color Tattoo 24 horas. Este es en el color Eternal Gold. Oh, era mi sueño tener este producto. Era mi sueño, uy, Dios, ya me estoy manchando toda, ok. Era mi sueño porque he escuchado tanto, tanto, tanto sobre él, y no sé si a ustedes les pasa, escuchen y escuchan tanto sobre un producto que lo quieren, pero este es como cariñosito, me costó $1,630 y es porque estaba en descuento. Crema, las sombras en crema a mí me encantan, y voy a enseñarles aquí. Vean, vean, chiquillos. ¡Vean qué lindo! ¡Oh, me encanta, me encanta! Está lindísimo y sí, realmente sí dura bastante. Enseñar el lápiz que yo les había comentado. Lo compré en Moon. Es una tienda de bisutería aquí en Costa Rica. Y las tiendas Moon ustedes las pueden conseguir en cualquier parte. Y ahora están vendiendo maquillaje que yo les había comentado ya. Pero me gusta mucho este lápiz que me encontré en otro video. Pero igual se los hago por acá. 1280 colones más o menos. Muy muy barato y me encanta. ¿Se acuerdan del tutorial que hice de las Girl Generation? Ahí fue donde yo quería como invertir en lo que era accesorios diferentes para que ustedes vieran como cada maquillaje iba a ser diferente y que trataba de emular lo que son los accesorios que utilizaron ellas. Entonces compré estos. Bueno, este es uno de esos como... una vinchita, bueno, nosotros le decimos vincha, ¿ven? Y luego me lo pongo aquí. Esta es una colita, y lo ven, tienen esas cositas. Yo pensaba usar, al final creo que no lo usé. Esta, qué bonita, es así una vinchita elástica. Y esta, que es, tiene como unos accesorios, o sea, no es accesorio, no, unas como piedritas o unas cositas aquí brillantes. Pero en Best Friend, no sé si ustedes han visto, en Best Friend están como, yo digo rematando, yo no sé si rematando en serio o no, pero unas cajitas llenas de vinchas, de, o sea, accesorios para el cabello y todo, y valen a 500 colones. Bueno, yo en mi glamour, no, nunca lo encuentro. En esta tienda están en 50% de descuento. Y en Malmol San Pedro es donde siempre me queda más cerca. Y a mí me gusta mucho ir a esa mall. Entonces ahí fue donde vi. Y me compré, mejor dicho, sí, ahí fue donde encontré esta blusa. Hay unas como un tipo de suétercitos, pero es que son como bien holgaditos. Yo los quería, pero no sé, no me quedan tan bien. Todo está a 50% de descuento. Y ven qué linda camisa. Dice Sundays I love you, que sería como sábados te amo. Y es tan pero tan cierto en mi caso, porque entre semana es como de locuras, trabaja y trabaja y trabaja. Entonces cuando llega sábado, ustedes saben de que es el día en que yo me dedico a poder jugar con maquillaje, poder peinarme con tiempo y todo. Entonces esta camisa está para mí, es hecha para mí. Y lo que me gusta es que aquí abajito, ¿lo ven? Es así. Pues al final, yo hablando de videos aburridos y termino enseñándoles otra cosa. Nada más rápidamente. Mundo Cosmético ahora está regalando. Si usted compra este esmalte, le van a regalar una acetona. Sí, y es porque compré este. Es un esmalte para fortalecer, endurecer las uñas. Sería todo. Ya para que ustedes ahí vayan y aprovechen. Cualquier cosa... ojalá que le den like al video, que se suscriban, que se conviertan en una más de nosotras. Chao.